One Darren Fletcher, there's only one Darren Fletcher. Amigos de Full Time Devils, estamos llenos de emoción y muy contentos. 3-0, doblete de Danny Welbeck. La banda derecha hoy de verdad fue, bueno, de verdad yo no tengo ni palabras para describir lo que hizo esta banda derecha. Y tener de vuelta a Darren Fletcher, por supuesto que es un plus. En una parte del campo que hemos estado todo el año sufriendo de manera terrible, la verdad es que tenerlo de vuelta es algo muy, pero muy importante para el equipo de Manchester United. También es bueno ver que el instinto de Danny Welbeck de gol ha vuelto, o más bien, ha aparecido y ha hecho 2 goles y puede haber hecho quizá 3 o 4 goles. Así que tenemos muchas razones para estar contento. Gol de un canterano como Cleverley, que lo gritó como se deben de gritar los goles. Así como lo hizo Cleverley, se deben de gritar los goles. Clean sheet, por fin en liga, 0 goles recibidos. No hay nada más que pedir para una actuación del Manchester United. Y eso sí, yo tengo un mensaje más. One last message. Come on, guys. We do speak English. But back off. This is a Spanish version, all right? Take it easy. Hola, ¿qué tal, muchachos? El United frente al Aston Villa recobró un punto muy importante que había tenido en las últimas temporadas y es la contundencia. Después de unos primeros minutos en los que el Aston Villa pretendió hacerse dueño del juego, el United con efectividad y contundencia logró encaminar el juego a su favor, principalmente con Rafael y Valencia por la banda derecha, que hoy fueron súper efectivos, Valencia demostrando que es un jugador titular en este equipo, y también el posicionamiento y evidentemente la efectividad de Danny Welbeck, que hoy también podría empezar a recobrar la confianza de cara al gol. Otro de los puntos positivos fue la buena actuación de Tom Cleverley, que además redondeó con lo que fue su tanto con pase del mejor jugador de este United, Wayne Rooney. El punto muy, muy, muy importante y que contenta a toda la afición del United fue la reaparición de Darren Fletcher, que ante las situaciones, digamos, negativas que ha tenido el mediocampo del equipo, pues está bien hacer una buena noticia y que poco a poco empiece a agarrar ritmo para que haya profundidad en esa posición. Victoria muy importante que además recorta una cantidad de puntos con respecto al líder, y el United sigue, digamos, encaminándose en lo que es este mes de diciembre muy importante. Bueno, amigos de Full Time Devils, contentos con la victoria del Manchester United 3-0 en Villa Park, un partido donde el United utilizó mucho las bandas con Januzaj y Valencia. Valencia, uno de los mejores del partido, desbordando, metiendo asistencia a gol, junto con Wayne Rooney. Cabe destacar el partido de Danny Welbeck, acertado de cara al arco, lo cual no se le había visto en los últimos partidos, con 2 goles, lo cual va a aumentar su confianza de cara a un mes de diciembre que va a ser complicado por la ausencia ya confirmada de Van Persie. El United consigue 3 puntos fundamentales, una semana con 2 victorias y 0 goles encajados, y cabe destacar como punto más interesante la consolidación de la pareja de centrales de Johnny Evans y Phil Jones, ya que hoy se enfrentaban a un delantero de peso como Christian Benteke, y el United termina saldando una victoria contundente fuera de casa de cara a lo que se viene en los próximos partidos. Bueno, amigos, esto fue otra edición de Full Time Devils en conjunto con el Rincón del United. Recuerden suscribirse, darle like al video y estar muy atentos a nuestras cuentas para seguir recibiendo contenido exclusivo y en español sobre el Manchester United.